Y ya, son las 6 a.m. Vamos con mi buen amigo Torja y Freken por ahí atrás. Vamos a buscar a Nicolás y nos vamos a la pesca de... Peces, sí. De un gran resfriado. De un gran resfriado, de pesca de besos, no. Vamos a ir a tratar de pescar corvinas a San Pedro de la Paz. Así que ojalá no vaya bien. Ahí está la rotonda, culé. Ahí está el edificio que debería estar. Aquí empieza el cementerio, sí. Mascota, huevo. Ya, a la derecha. Ya son como las 7:30, llegamos al lugar de pesca que es Lomas Coloradas en la comuna de San Pedro de la Paz. Llegamos, ya estaba lleno de viejos pescando. De hecho, en este momento hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 alcanzó a ver. Esta es la playa, gigantesca, weón. Brutal. Así que ojalá nos vaya bien. Vinimos con señuelitos, así que vamos a ver qué sucede. Ya, aquí tenemos los certeros. Vamos a empezar de aquí hacia allá, yo creo, probándolos. Vamos a probar todo y vamos a ver cuál nos da el resultado. Me gusta este, bonito, ¿eh? Me gusta el color, un rosado. Mira el amigo como lanza la línea ahí. A la verga. Nicolex está con esta chispa de 40 gramos. A ver qué tal resulta. Dale con todo nomás, Nico. ...200 metros. Qué buen lance, Nicolás. A los peces, güey. La cagó. No sucede. Sin reportes. Sin reportes. Ahí vemos a Bullrod Pescador y a Torjal, que está lavando cosas. No, me tiré el pelo, mierda. Tengo miedo. Pues si no viene el agua, weón, que son pussy, weón. Se me va a caer tu teléfono al agua. Ya.
No lo sé. ¿Qué opina usted? 50 metros. ¿50 metros? Sí. A ver qué sucede. Espero que me aprobar con el señalito verde. Buen lance, weón. Ay, que viene feliz la weón. Se fue a la verga, macho. ¿Cierto? Muy verdad. Ya, quiero coger para que quede eso. Pasa para acá. Usted que quedaste feliz, weón. Se fue para adentro. Si, weón, los primeros lances no alcanzaba a llegar a la orilla. Llegamos a la orillita, weón. Ya parece que el Nico trae algo. ¿Viene algo, no? No me escucho. Y ahí se me cierra. Mire, tremendo pejerrey el culiao. Tremendo peje, weón. Cáchate, weón. Tremendo animal, weón. Pejerrey tremendo. Tan brutal. Alcanza para ceviche. Desmadre. Bueno, está súper grande. Mira, ahí hay un pájaro que está con un pescado en el hocico. Tenía que salir de ordinario. Ahí va. Mira cómo se lo zampa, weón. Con suerte le entra en la boca. Ya, en el pico, en el pico. Feliz, weón. Mira cómo trata de tragárselo, weón. Te cagaste la risa nomás, weón, ¿eh? ¿Te gusta el huevo? Me parece bien. ¡Arranca, mierda! Casi te pilló el agua, weón. Resuelto el misterio de por qué se va la carnada tan rápido. Nicolax acaba de buscar una jaiba. Igual aplica la olla, ¿no? Sí, se da la olla. Creo que le falta una pata, sí, pero... Igual, no, weón. Le falta una tenaza. Sí. Pero de estas ricas, pues, weón. Oh, de abrir el agua, weón. Oye, nos pescamos uno completo con el frigia. Ajá. Uh-huh. Los chiquillos se pescaron unos sándwiches, pero... Fueron a buscar un... carnada porque vamos a otro lugar. Logramos pescar dos pejerreyes. Así que ahora nos vamos a Hualpén, a la desembocadura del río Biobío, al lugar que le dicen La Plana, que es una piedra plana, ahí la van a ver. Yo les voy a mostrar los pejerreyes que pescamos. Amigo, ¿qué está haciendo ahí? Se lavó las manos, ¿no? Ya, llegamos a la desembocadura del río Biobío. Vamos en camino a la Piedra Plana. Tenemos que pasar al otro lado de ese cerro. Ahí está, es el río Biobío. Y ese ya es el Océano Pacífico. Para que cachen más o menos la ola. Eso. Sigue subiendo, hombre. Es todo lo que hemos subido. Oh, ya no. Ya no me da la piernecita. Auxilio. Ahí sí.
A la derecha se ve el Biobío, el río. Y a la izquierda se ve el mar. ¡Ay, qué gusto llegar aquí arriba! Definitivamente tengo que dejar de fumar. Y siento el corazón por acá arriba. Siento que se me va a salir, hombre. Pues ahí está, dirigido el camino, mira. Una caída de 60 metros más o menos, aprox, 50-60 metros. Así que voy a soltar el cero mejor. ¿Cómo cachaste? Y ahí está la plana. ¡Ay, por fin! ¡Ay, señor! Y ahí está. Ahí hacia acá llega el Biobío. Y aquí se junta con el mar. Y por acá pasamos nosotros. Ah, mira. Sendero Mirador Cerro Pompón. Ay, que está cansado. Mira cómo se ve el cerro, qué increíble. ¡Afírmate! ¿Qué pasó, mi tigre? Baja, vos, Freken. Nico bajó, Rodan. No, así de aquí no alcanzó a grabar el video. ¡Chao, amigo! ¡Adiós! Nah, está joyando, Pipe. Oye, Pipe, deja engrupir, weón. Está re brígido este camino. Mira, Pipe, ojo. Oh. Aquí donde me voy de bruces. ¡Oh! ¡Oh, mi espaldita! ¡Oh, la verga, güey! Sí, yo grababa, güey. ¡A la verga, güey! Me saqué la verga. Y justo que me cambié la zapatilla, güey. Y por fin llegamos a la plaza, conchas. ¡Madre! ¡Yuhu! Mira, aquí es como una cueva. Ay, aquí te caíste, vaya la verga, weón. ¿Te despediste de la vida aquí, no? Pasáis a saludar a Diosito. A ver. Puta, hay una telaraña gigante ahí que no se ve en el video, weón. Sí. Con los 93 kilos que peso, conchudo, además que me salva. ¿Está picando algo, amigo, no? ¿Está picando, no? Vamos. Oye, ya estamos listos. Tengo el señuelo listo, toda la verga, verga. Le voy a mostrar cómo se ven los pejerreyes, güey. Bueno, no sé si se alcanzan a ver, güey. Abajo, a ver. Ahí se ven cómo andan, güey. Es una cantidad brutal, güey. ¿Los ven, eh? Sí, ahí se ven. Así que ahora vamos a ver si sale alguno. Ya, ahí viene. Sí. Pero agárralo, Pepe, weón. Ay. Efectivamente la carnada viva, weón, ya es para la raja, espérame. Sale para allá, weón. Don, róbalo. Súbelo, maricón. No habíamos pescado nunca, weón, y ahora. Agarra ese culiado. ¡Tenemos Sevilla! ¡Agárralo, mételo!
¿eh? Ahí está, si ya está listo. Me mandó una puñalada al medio el ojo, po. Oh, qué la risa esta wea. No, la voy a cagar, weón. Y el culiado picó mientras estaba enganchado el pescador, po, weón. Ah, mi moneda ahora quedó linda, weón. ¡Buena, Pipex, hombre! Oye, llevamos caleta de pejerrillo, güey, en la ola. Por fin, pescamos, güey. Y puta que se siente lindo, güey. ¡Puta, qué rico! Mira, mira. ¿Le hiciste, viste? Te dije que iba a sacar tome. Ah, con fe nomás, amigo. Falta de sacar tu pipa. Oye, ¿de dónde irías tanto? ¿Tanto pejerrey, wey? Puta, la voy a dar malas noticias, wey. Se me enganchó. Se me ha enganchado. El señorito que me había dado todas las pescas del día, wey. Para perderse allá en el fondo, en el lecho marino. No lo quiero tirar. Ah, no. Ahí salió, salió. A ver, ¿sí? No sé, me voy a cachar. A ver si lo recuperamos o no. Oye, pero si el, celebremos con una chelita, weón. Controla tu alcoholismo, Nicolás. Oye, el viejito igual se lleva tremendo saco, weón. Por lo menos unos 50 lleva ese viejo culiado, weón. Y el vecino que estaba aquí, weón, weón. Ah, weón, caleta de ese sacó a dos. Buen brutal. Ya vámonos para la casa. Sí, ya no está picando, nos vamos. Hasta un nuevo día. Un looking para acá. Ahí está más o menos lo que. Ahí sí. Lo que sacamos. Vamos a llegar a contarle a la casa. A ver cuántos peces salieron. Con forja histórica. Hoy el Nico hace cuchillo por esa casa. ¿Ah? Después le voy a mostrar los cuchillos que hace el Nico. Sí. Yo lo saco del agua. Ya nos vamos en el largo. Ah, viste, mira que son chupones, weón. Ah. A ver. Ahí están. Esos va a ser un chupón, según yo, Lo voy a tratar de grabar de más cerca. Ahí ya se ve de súper cerca, po. Bueno, si alguien cacha si son chupones, que nos avise. Voy a tratar de sacar uno. Bueno, ya voy de vuelta. Me toca llevar las cañas. Los chicos llevan los peces. Los pescados, oye, son pescados. Ay, me da flojera solo pensar subir todo esto, weón. A la vez. ¿Cuánto hubiésemos sacado? Si. No, no, no. Si nos hubiesen soltado. Hubiésemos sacado todos los que no se soltaron. A mí se me escaparon unos 5. A vos se te escaparon casi todos. A mí se me escaparon 5. Ah, de la roca. De la roca se escaparon como 3. Oye, sí, sé que te picó harto de alas, weón, pero. Sí, weón. No lograste meter otro saco. Vaya a ver. Vamos, Pipe, tú puedes. Vamos, Frank, tú puedes. ¡Oh! ¡Tú! Gallina fresca. Puta, quedamos felices, weón. Ahí te deja que para los suscriptores cómo se vas a emprender. Hoy después voy a ver la grabación de cuando me saqué la verga, weón. La carpeta de los vergazos. Y se calma, malón, se saca la verga. Ah,
cambios. Hoy logramos sacar 20 pejerreyes. 20 lindos pejerreyes y un robalosaurio. Logramos, pues, weón. Si lo sacamos entre todos como equipo, weón. Así que ahora los vamos a limpiar y vamos a hacer unas fritangas. Taller de cómo filetear un pejerrey con velas. Buscamos la aleta. Forja histórica. Cuando está la aleta, retiramos. Pero no lo cortamos completo. Luego, acá. Entre cuchillos sale triple. Acá, y al sacar este, sale con toda la hueá, con todo el intestino. Hay una bolsita que nada parece, pero... Luego se raspa la parte negra. La parte negra se saca. Y como son tan pequeños, se les deja la aleta acá. Entonces se hace ahí. Y acá. Se les busca aquí en la esquina. Ay, conchetumare. Se busca el dedo. Con cuidado. Y ahí lo tienen, chicos. Ahí. ¿Y el huesito? ¿Qué haces con el huesito? No, pues se deja porque se come. ¿En serio? Sí. ¿Te lo puedes comer eso? Sí. ¿Y el pibe estaba hueando grigio tratando de filetearlos completos? No, pues no, en serio. Ahí mira. Entonces al momento tú de fritanguear, vais de lado y lado. Y ahí obviamente se le hay que sacarle esa partecita negra. ¿Por qué se le saca la negra? Porque es amargo. Es un poco amargo esa parte. Entonces ahí, de lado y lado, y tenía el filete completo. ¿Y el huesito queda durito, po? Sí. Pues está, está el porte de los, ¿cómo se llama? No, es tan grandecito. De los, ¿cómo se llama esta wey que venden las pescadas, las merluzas, wey? Uh-huh. Se coloca. Lo bueno es que cuando se cocina, tú le retiras y así, y sale completa la cuestión, pues, wey. Pero la idea es que el hueso casi limpio cuando está cocinado. Sí, pues frito. Uh-huh. Esa es la mano. Así que eso. Buena. ¿Y así que con los demás, pues, wey? Ya. ¿Te fue, wey? Ya. Ahí van entrando los primeros al sartén más pequeño. Vamos a ver que freír a tres, güey. No, vamos a decir por qué, porque si no el pipe se enoja. Puto orjal. Uy. Ah. Mira, pues, güey, les dejé este sartén gigante, güey, para freír. Para la misma, güey. Y le mandaron al sartén la de tierra, güey. El pipe dejó harto que desear, güey. Oh, mire. El apanado del pipe dejó harto que desear. Palabras de payasín, weón. Lo hizo esto, weón. Ah. No, yo llegué y ya lo tenía hecho. Yo lo vine a arreglar, ¿no? Así que vamos a ir dando la vuelta. Miren ese fino dorado, weón. Qué increíble tostado. Muy bien hecho, Nicolás. Vamos por los No solo hace cochillos bonitos. También fríe. Muy bien, los pejerreyes. Mirá lo que es esto, papá. Ah, oh, mira, ese. ¿Viste? ¿Viste que tenés que cocinarlo acá? Porque se me cabe ya, weón. Qué rico, Vos te levantás 2 horas más tarde. Ya, cabrón. Probemos pescado. Uy, es mañoso. Está frito. La mañosa, Pipo, que se levantó temprano, weón. Pues te levantaste pescar, pues mira. Aquí está el fruto de él, se levantaba temprano. A la... ¿A la qué hora? A las 8. A las 8:30 de la noche. Mira, y ahora se pone a ordenar, weón. Ah, pero si ahí fuera hay otra silla, weón. Uy, uy, pero ¿quién va a hacer la oración? Gracias por los pescados que mandaron hoy día, innecesariamente. ¿Cómo que innecesariamente? Innecesariamente, sí. Mejor quitarle el pescado a la cata. Que comprarle. Chan, chan, chan. ¿Ya cómo está el pescado? ¿Me apoyan o no? Sí, apoyo. Ya, pero por último, pues.
Disculpa al pobre pescado que no me permite. Gracias al mar, güey. La cata no tomé. Gracias al mar. Sí, porque fue muy generoso. Gracias, loco. Puta, qué rico pejerrey, güey. Es lo mejor que hay, güey. Una maravilla. Entre más chico, más sabroso. Pescado con muchos madres, para rico. No, la cagó, es increíblemente rico. Oye, ¿qué pasa? Sí, la cagó igual. Muchas gracias a los que trabajaron en la cocina. Oye, viejo, ¿qué onda? Ay, ese arroz también. Los frescos, güey. Los pescamos delante, güey. ¿Qué más fresco es? Bueno. Hace unas cuantas horas atrás estaba vivo en el mar. Jugando con su está amigo. Maravilloso. Jugando con su amigo. Tenía su familia. ¿No han visto toda la familia? Estaba buscando. No, están todos aquí. Nadie lo está buscando. Bueno, por lo menos fueron. No me grabé. Y se comió su jaibita el culiado. Miren, esto chiquillo es lo que es la carne de esta weá. La jaiba que pescó el weón. La venganza de esa hombre, pobre. ¿Eh? Se estaba comiendo mi carnada y yo me la comía a ella. Una frase de un varón. Así fue la wea. Es una frase de un varón, de verdad. Ya, yes, ahora. Después de toda la tarde de pesca, después de comer, pues están buenísimos. Vamos a jugar un Catán. Lo más probable es que terminemos agarrando una puñalada. Porque estamos con sueño, enojados. Y un juego de estrategia grupal, yo creo que no es el mejor que sea. Así que eso. Gracias por ver. Ya los vimos. Yo lo que estoy haciendo es repartir.